¿Qué más te gustó? La número 5. ¿Y por qué? Está importante. ¿Cuál fue la opción que más le gustó? 5. ¿Vos? La 5, la mejor. Solo decime cuál es la opción que más te gustó, la 5 o la 7. La 5. ¿La opción que más te gustó, la 5 o la 7? La 7. A ver, ¿por cuál opción votarías? Las 2. Vení, vamos a agarrar a Tito. Porque ahora el trabajo va a ser de él. Te lo dejo todo. Está, vamos. ¿Cuál te pareció la mejor opción? ¿La 5 o la 7? La 5. La 5. ¿La 5 o la 7? La 7. ¿Cuál te pareció la mejor opción? ¿La 5 o la 7? La 5. La 5, pues me parecía muy sensual y era más abierta. Decime, Paola, ¿qué opción te pareció la mejor? ¿La 5 o la 7? La 5. Tenía una cancha, era re canchera, después era súper linda de calle, tenía súper lindo cuerpo. Muy bien, llegó el momento más difícil de la noche. Me tocó a mí después, lamentablemente, de lo que fue el desafío Hot. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque no me tocó. Antes que nada, el tema de la pinchita, ¿cómo fue? Ay, te juro que se me ocurrió así de onda. Siempre me gustó porque quería sentir la boquita cerca. ¿Hubo adrenalina, podemos decir? Ay, sí, te cuento que se me erizó toda la piel. ¿Cómo te sentiste en el momento del Santillí? ¿Cómo fue? Ay, no te imaginas. ¿Estaba frío? ¿Cómo era? Estaba entre frío y que se derretía, no te imaginas cómo. Para que la gente te vote, los amigos te voten, convencelos vos. Mira, tenés que votarme al 288, yo soy tu opción número 5. No te puedo olvidar, agarra ya tu telecel y mensajeame, ¿qué te cuesta? Opción número 7, ¿cómo fue todo? Como vos las viste, estas son nuestras últimas tres opciones del desafío Hot, así que empezá a mensajearlas si una de ellas se conquistó tal vez al 288 desde tu telecel. No te olvides de mensajear porque vos también tenés premios. No, pero a tiempo.